Bueno, aquí estamos amigos, aquí estamos, amigos del buen salvadoreño, ya En la aquí, tempatera. en la tempatera. Vamos con de Marcelinito ahorita. Deje que tengo una calle. Y usted anda en la bebida. Yo ando chineando este. Aquí llevo el champú. El veneno para la Edenita. Pura Fanta. Pura Fanta. Aquí no se les compra coca. Eso es malo. ¿Crees que así hablando de la realidad, crees que eso de acá es más mal? ¿La Fanta o la coca? No, hombre, la coca, ¿vos? La coca va. Sí, es más dañina. Pero es que supuestamente todo producto que lleve cola, así como nosotros somos dañinos entonces, porque sí, tenemos somos cola. Dañinos, don Marcelino. Dicen que también es dañino por el color que le echan. Por el no, dicen que es que le llaman al producto, al químico que le echan a eso, no sé si es pero químicos, a ver qué ingrediente, que le llaman la cola. Ajá. Ajá. Esa cosa es la que daña todo. Supuestamente el organismo. El organismo. Que eso es una cosa en polvo que lo utilizan para limpiar los baños. Wow. Y ya se le mezcla. Para sacar la mugre. Sí. ¿Por qué cree que es tan dañino? Dios. Nosotros hicimos un experimento en la escuela una vez. Echamos en un vasito de vidrio. Ajá. Lo llenamos de Coca-Cola. No me botes la talanquera. Un huesito. Buscamos un huesito, digamos, de los que a veces andan botados allí. Sí, 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 sí. Y fíjese que en 2 días lo tenía bien chancomido. ¿Va? Sí. Entonces será la última vez que le vamos a comprar. Pero es la coca. La coca. La coca. Es más dañina. Porque es que yo creo que la Coca-Cola está ya del nombre de Coca-Cola. Sí, el nombre lo trae. Todo refresco. Dañino. Todo es que trae botellado, preservantes. Todo lo que hacen. Solo los de naturales. Casa. Ajá. Ah, eso, lo natural ya es. Sí, los preservantes. Los preservantes. Todo, ¿no? Ajá, pero ajá. ¿Y cómo? Pues. Pero no nos demos paja como buen salvadoreño. ¿Cómo vamos a hacer? La soda es buena. La soda es buena. La mayoría toma. Sí. Todos tomamos gaseosa ahí. ¿Y a quién no le gusta? Pues. Sí, pues. Bien heladito. Bueno, entonces. Don Charlie, con aquí hielito. Queremos dar a conocer un poquito después que hemos hablado mal de la gaseosa. Pero se mira bien rica. Y después, halagándolo igual que aquella. Vamos a hablar en mal y más tarde tomándola. Ajá. Para la calor. Queremos hablar un poquito aquí porque la vez pasada que dimos un poquito de lectura de las personas que ayudan a esta familia, no se escuchó porque Marcelinito estaba ahí. Ajá. Aquí, ajá. Verá. Entonces, solamente decirles que... suscriptora mandó $50 a Helenita de Carolina del Norte. Dice no decir su nombre. Sí, okay. También $50 a Helenita Marcelinito desde el norte. Y aquí solo pusimos desde el norte. Uh-huh. ¿Verdad? Desde el norte, Estados Unidos. ¿Verdad? Estados Unidos of America. Tampoco decir su nombre. Sí. $50 a Marcelinito de parte de Solís. Solís. Verde. Sí. Verde. Sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Una gran pareja va. Sí, sí. Parte sí. De Glenda y José. Glendita y José. Entonces, $75 a Helenita. Dice también no decir su nombre, ¿verdad? Y esta persona, ¿verdad? Mandó 50 para el gas del mototaxi, ¿va? Para el gas del pichirito. ¿Verdad? Ricardo. ¿Sabes cómo? Ricardo González mandó 75 para comida. Ricardo González. Oh, vaya. Ahí. Para comida, y se toca don Marcelino, mira. Ricardo. La cinturita. Ricardo Ernesto, la vez pasada mandó 100, ya le trajimos una vez a Helenita para comida, Mael mandó 100. Él dijo que sí, dijéramos su nombre. Sí. ¿Algunas palabritas? ¿Ismael? Sí, Ricardo Ernesto, es una persona de, creo que es de aquí mismo, de este mismo caserío. Ricardo. Ajá. Ernesto. ¿Sí? Entonces, también quiero salirme un poquito de la de esta familia. Sí. Para los tres niños, Israel Cortés mandó, verá, $300. Para la casa de Mazatepeque. Oh. $300. Sí. Gracias a Dios se utilizaron para comprar la teja. Se compraron 3,000 tejas. Ya está en Mazatepeque las 3,000 tejas. Ya están. Entonces, Miguel Ángel Villalta mandó $100
también para los niños, para invertirlos en la casa de Mazatepeque, $100, ya está ahí, gracias a Dios la teja ya se compró, solamente falta poner los cuartones, ya están los cuartones, poner los cuartones, o sea, la mano de obra, pues. Uh-huh. Una persona que está en Estados Unidos mandó, ¿verdad?, a su mamá que vive en San Juan, mandó $50 hace varios días para comida también de esta familia de Marcelinito y Elenita. Okay. ¿Ahí está entonces? Esto quería decirle yo. Sí, ahí está el dato. Antes de llegar a la casita donde están ellos. ¿Algunas palabritas ustedes para esta gente? No, pues sí. Yo la verdad, a mí la verdad yo me siento contenta, fíjense, don Marcelino, porque bueno, nosotros los vemos a ellos, ¿verdad?, todos los días. Son personas, ¿cómo se podría decir?, frágiles. O sea, ellos no pueden trabajar y ganarse la vida propiamente por ellos. Entonces, a mí me alegra cuando le ayudan a la gente que lo necesita realmente. Y se siente bien bonito venirles a dejar cositas de comer y que ellos se ponen contentos de verlo a uno, ¿ve? Entonces, yo les agradezco a todas esas personas que les están ayudando a ellos, ¿verdad? Así como a muchos otros enfermos, pues incluido a mi papá. Y espero que siempre Dios los bendiga, les dé salud y fuerza para que sigan trabajando, porque son grandes personas, tienen un gran corazón. También quiero decirle, se me estaba escapando, Carlos mandó $300, 200 para Manuel de Jesús Loma Linda, ¿va? Uh-huh. Okay. 200, todavía no los hemos entregado, no hemos dado ese video. Uh-huh. Y también mandó $50 para Nachito, para la comida. Uh-huh. Y también mandó $50 para San, conocido por Santón, ¿va? Santón. Sí, Santón. De la Junta. A ese, Santo. Yo creo que a ese le vamos a dar los $50, ¿va? Sí, sí. En efectivo lo vamos a dar. Ajá, para que compre porque él dice que compre la tortilla. Sí. Él va, ajá, a San Juan, compra comida. Sí, la cosa, tortilla. Entonces, pedimos ahí un poquito de disculpas o muchas disculpas a Carlos, sí, a don Carlos, no haber hecho dos videos todavía. Pero sí, ya, y también que disculpen el inconveniente, porque Saúl también dejó una ropita ahí para don Santo y no he podido entregarla, como les estaba explicando en un video anterior, ¿verdad? Por el problema que tenía en mi pie. Ajá, y ustedes son testigos, para que no es por huevonense. Sí, por eso, que... por eso, pues vamos a ir, uh-huh, por eso, Doncho, no apareció en algunos videos porque... Ha estado malo del pie. No, sí. Por eso, sí, por le eso. Molesta. Sí. Igual ahora, Sandrita tuvo un compromiso personal, entonces ella no pudo venir. Uh-huh. No pudo venir ahora, pero en los otros videos va a aparecer. Sí. Uh-huh. Sí, aquí están los víveres que llevamos. Ahí estaba. Llevamos $36. No, pero es la mochila mía, don Marcelino. ¿Verdad? Sí. Quiero ver si anda pisto. Pero ella es la... Sí, así es que... Pero ella es la, don Marcelino. De los millones que andan con pendientes de Marcelino. Las pacas de billetes. Y de todos, ¿eh? No, pues sí, gracias, yo les agradezco. Porque uno también, ¿verdad? Yo les agradezco a todos esos suscriptores también, pues, que colaboran con esas personas que lo necesitan. Es una gran ayuda que mandan. En veces dicen los suscriptores, dicen que sea poquito, sino que, pero de saber que ellos... aquí en El Salvador lo poquito es bastante. Pero uno se alegra lo que le manda. Ajá, aquí en El Salvador lo poquito es bastante. Sí, así es. Uh-huh. Así es que sí, estamos agradecidos con los suscriptores que ayudan, sí, a estas personas más necesitadas, ¿pa? Así es. Sí. Diosito, ¿sí? Diosito me los bendiga a ellos siempre. Así que tengan energía, con siempre, buena salud. A cualquier cosa, siempre con tamalito. ¿Y por qué está allí? Como que es niño regañado, está allí, mira. Ah, no, que es la cama vieja. Ah, la cama vieja, ¿eh? ¿Qué es la cama vieja? Ah, ahí cama vieja, ¿eh? Ahí durmió. ¿Y usted ahí durmió? Vaya, ¿será ella esa caja, pues? Ay, mire la caja. El chimbolito. Vaya, mire. Mire, ve. Pancito, ve. Pancito. Cabetito. Elenita. Mire. ¿Y esta es la cama vieja? Sí. Ah. A ver. Algo exiliado, mira, Marcelinito, ya que fuera sentado. No, pero es que está bonito estar aquí. Galletilla. Está bien fresquito. Elenita, véngase. Véngase, Elenita. Mire, Chilinito. Pues de pan. No, es que tenga un pie en la cartera. Ajá. Préstame. No salir, Elenita. Elenita, préstame. Porque anda pichuda, no, mira. Anda pisto en la cartera. Y no lo va a compartir. No.
¿Por qué? Trabaje, dígale. ¡Trabaje! Yo no tengo pista, Elenita. ¡Trabaje! No, hombre. ¡Trabaje! ¿Qué tal, Elenita? No puedo. Yo a días no venía a verla, man. Trabajito, café, café. No puedo trabajar. ¿Y usted? Cabreta. ¿Vamos a trabajar? Cafetito, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Lo que le manden a ella, le vamos a dar en efectivo. Vaya, vaya, está bueno, sí, porque... Eso. Hoy sí va a tener pisto, mire. Míntale la carterita. ¿Cuánto anda ahí? Pero, ay, se cayeron las cueritas. Ayúdale. Ayúdale ahí, por el chelo. Le voy a ayudar a meter el otro. Manuelito, patapollito. Vaya, está bien. Vamos a meter en la carterita. ¿Vale? Traiga, le voy a meter las moneditas también. Mucha papucha quiero yo. Ya le vamos a poner papucha. Vaya, échalas aquí. Papucha. Eso. Papucha, ¿quiere? Papucha. No, hombre, hoy le ha quedado inflada esta cartera. Sí. ¿Elenita, tú? ¿Hiciste pan? ¡Ey! Oh, chica. Ella, mire, don Marcelino, pero ni nosotros. Hoy ya voy a ir para la perla. Hoy sí. Viera a chotear. ¡Ey! Ahí está, aquí le traemos la... Aquí le traemos la comidita también a Marcelinito. ¿Qué comidita, ve? Ahí viene la comidita. Comidita. Comidita yo. Sí. Aquí están las cositas que le traemos de parte de... De todas las personas que hemos mencionado. Pepino. Sí. O sea que vaya, las ayudas están en una sola bolsita. Están juntas todas las ayudas. De hoy en adelante. De Marcelinito. De Marcelinito y Elenita están en una bolsita. Todos los que mandan en una bolsita. Los de Don Nacho aparte. Así como los de Nacho aparte, los de ellos aparte. Ahí es que así colaboran todos. No quiero gallosita. Sí, sí, sí. No quiere. Gracias a todos. ¿Por qué no quiere gallosita? Gallosita. Gallosita. ¿Qué quiere? No quiere, pensé yo que había dicho. Gallosita yo. Gallosita. ¿Qué quiere gallosita? Ya le vamos a ir a dar gallosita. ¿Y pan? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Voy aquí, ¿sabes? Se trajo cafecito. Pam, pam. Pan. Pam. Frijolito. Frijoles. Maseca. Quesito. Arroz. Rico. Pam, pam, galletas. Galletitas. Maseca, aquí está. ¡Can quiero yo! Ajá. El que más, usted. Cristóbal. Juguitos. Ajá. Masitos, yo que había dicho. Y el aceite. Quesito. Ahí está. Quesito yo. Quesito yo. Quesito. Quesito. Están los jugos. ¿Quién sabe qué es queso? Bueno, y entonces ahí en la comidita, ¿qué se le trae, Claudia? Camaroncitos. Camidita, chacal. Qué rico. Empanizado. Aquí viene la tortillita. Magelinito. Magelinito. Ya me dio hambre. Le vas a dar a Fonchi. Le vas a dar a Fonchi. Fonchi. Fonchito. Fonchito. Le va a dar café también. Fonchito. Me va a dar comidita. Cafecito. Pan, pan. Pan nomás me va a dar. Iba a comer ahí, vos. Es bueno que como aquí, ¿vale? Por eso. No se quiere mover de ahí, está, ¿sí?, cómodo ahí. ¿Elenita cree que come ahí bien? ¿O allá adentro en la mesita? No, la Elenita le puede arrimar la mesa. Vamos a llevar la mesita. Vaya, arrimémosle la mesita entonces. Limpia bien esas mesas, Fonchi. Yo lo voy a molestar yo a él, así como él me molesta. Yo creo que sí. Y trabajé 2 años en limpieza. Eso, Fonchi. Estos son los hombres que no se le rajan a nada. Les sacamos la mesita aquí afuera porque ellos están aquí afuera. No se quiere ir para adentro, Marcelinito. Si se siente cómodo, quizás aquí. Manelito, yo, capán, can, can. Uy, Elenita, con cuidado. Guineo, guineo. Sentate, papá. Papazote. 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 No le digas papa, vos, decile papazote. Papazote. Papazote, levantate. Papazote. Vaya aquí. Papapita. ¿No ha venido la Ingrid? No. Yo tengo un plato de más porque estaba algún hijo aquí, pero no. No está ninguno. ¿Qué le va a quedar? No, pero hay que les quede, don Marcelino, de todos modos. Buenas tardes. Coma, Elenita. Claudita, quítale las cabecitas a los camarones porque me da miedo. ¡Camaronchito! ¡Tortilla! ¡Tortilla! Solo las cabecitas nomás. ¡Echina! Es la cartera. Ahí la tiene guardada, don Marcelino. No, pero fíjate que la cartera de la Elenita está más bonita que la mía. Sí, yo aquel día le dije a Fonchi que pasamos ahí comprando, vea.
mira, me dice, ¿qué compro aquí? Me dice, una cartera nueva, cómprate, hijo. Le dije, esa animala que andaste, llama la mala suerte, vos. Le dije, Martina. Y le dije, ¿cómo la anda, ve? No, el nicho está mal, está mal. Vale, está toda pedaciada, anda. No, ya está la cartera aquí. Sí, sí. Vaya, se cayó el dólar, mire. El único que anda. El único que le robé a Marcelinito, le robé el dólar. Aquí lo anda, ve. Hey, este dólar se lo robó Poncho. Sí, es ladrón, mire. Ladrona, ladrona. Bueno, entonces así despedimos este video, amigos. Gracias a todas las personas que colaboran con Marcelinito, sí. Y a las personas que siempre visitamos, que están necesitadas, se les agradece muchísimo. Y gracias a las personas que siempre nos siguen viendo, muchísimas gracias. Y esperamos siempre su apoyo, siempre estar apoyándonos. Aquí estamos para hacerles llegar la comida a ellos. Sí, con solo ver nuestro video, nos están apoyando, dar su like, nos están apoyando bastante. Sí. Así es, entonces bendiciones a todos. Saludos.